Dios habita en su santuario, Él nos hace habitar juntos en su casa, es la fuerza y el poder de su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Querísimos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: Por haberme pedido esto y no una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo había antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al salmo vamos a responder: Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque ante tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, les predestina para que produzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. May the gospel of the Lord be on your lips and in your heart, that you may proclaim the gospel worthily and well, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red de los pescadores que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: Sí. Entonces él les dijo: Por eso, todo escriba instruido en las casas del reino de los cielos es semejante al padre de la familia, que va sacando su tesoro, cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridísimos hermanos. Es un gusto poder estar con todos ustedes. Quizás
algunos no me han visto todavía. Soy el padre Larry Machado. Empecé como vigario parroquial aquí en la catedral el primer día de julio. Entonces la idea es que voy a celebrar la misa en español una vez a mes. Y así el padre Luis Navarro, que es nuestro párroco, va a celebrar la misa en inglés una vez al mes. Y así vamos conociendo la comunidad aquí en la catedral. Entonces es un gusto poder estar con todos ustedes esta mañana. Hemos escuchado en este evangelio de hoy estas cuatro parábolas que Jesús usa para enseñarnos sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces estas parábolas son muy ricas porque cada vez que las leemos podemos sacar algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para aprender, algo nuevo que Dios quiere dirnos. Entonces, Jesús habla del reino de los cielos, ¿no? Hemos escuchado la semana pasada y la semana anterior estas palabras, ¿no?, que Jesús usa para describir el reino de los cielos. Entonces, hay tres sentidos de qué significa este reino de los cielos, el reino de Dios. Y Jesús usa estas parábolas para explicar estos tres sentidos. Entonces, cuando Jesús habla del reino de Dios, siendo como un tesoro escondido en un campo, o como una perla preciosísima, está hablando en el sentido del reino de Dios como la gracia de Dios que viene a nuestros corazones. Es algo individual, algo personal que Jesús quiere transmitirnos, ¿no? Él danos su gracia individualmente. Gracia puede venir en dos formas, ¿no? Puede venir en una manera de repente o puede venir poco a poco. Entonces, esto es la explicación de las primeras dos parábolas, ¿no? En el caso del tesoro escondido en un campo, uno lo encuentra por quizás casualidad. Uno va arando o trabajando la tierra y ahí de repente encuentra un gran tesoro. Y así Dios a veces trabaja en nuestras vidas así. De repente viene una gracia, una conversión rápida. Podemos pensar en la vida de San Pablo, que estaba yendo al camino de Damasco y ahí de repente Jesús le apareció y tuvo una conversión. O Santo Agustín, o el buen ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz y ahí tuvo una conversión y sabía que Jesús era el Hijo de Dios y ahí en ese momento pidió que Jesús le admitiese en su reino y Jesús le dijo: hoy entrarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto es el sentido quizás del tesoro escondido en un campo, que es la gracia de Dios que viene a nosotros de repente. Pero Jesús también usa esta parábola del comerciante en perlas finas, este comerciante que sabe mucho de las perlas y cómo se evalúa las perlas. Entonces él va buscando y buscando y buscando perlas finas y cada vez quiere una mejor, quiere la perla perfecta, ¿no? Y esto quizás es la manera más común en que la gracia de Dios trabaja en nosotros, que uno va poco a poco creciendo en la gracia de Dios y aprendiendo sobre las cosas de Dios y profundizando en la oración. Entonces, estas dos parábolas son como ejemplos de cómo viene la gracia de Dios a nosotros personalmente, cómo viene el reino de los cielos. En las dos situaciones, sea en la perla, sea en el campo, uno tiene que vender todo para poder comprar ese campo, para poder comprar la perla fina, ¿no? Y esto es algo que Jesús nos dice, que tenemos que vender cuánto tenemos para poder comprar ese campo, para poder comprar esa perla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vender? ¿Qué es lo que tenemos que dejar para encontrar el reino de los cielos? Pues son aquellos obstáculos que nos hacen perder la vista de Dios en nuestras vidas. Son aquellos obstáculos que no nos dejan tener una verdadera vida interior, una vida sobrenatural, una vida profunda de oración. Quizás es nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestro afán de placer o la falta de generosidad,
la impaciencia, la vanidad, todas estas cosas, ¿no? Por eso es tan importante la confesión frecuente, ¿no? Que vamos así sacando estas cosas que son obstáculos para poder recibir la gracia de Dios y el reino de los cielos, que quizás no hemos andado a la confesión en mucho tiempo. Quizás es una buena oportunidad para hacer una buena confesión, ¿no? De estar en un estado de gracia. Esto justamente es el reino de Dios, es tener el reino de Dios en nuestros corazones. Entonces, esto que sea una práctica, ¿no? De cada uno de nosotros, de la confesión frecuente. Parece que al vender todo, de dejar estos obstáculos, estos vicios que tenemos, estas faltas, ¿no? Quizás parece que tenemos que dejar mucho atrás, pero aquel valor del reino de Dios es mucho más que el valor de nuestros apegos, ¿no? Lembremos que aquel que encuentra el tesoro se llena de alegría al encontrarlo, ¿no? Nosotros también no podemos encontrar ninguna alegría tan grande como aquella del amor de Cristo, ¿no? De Cristo mismo, de vivir en un estado de gracia, de vivir en la gracia de Cristo. Y es solo en Cristo que nuestras vidas tienen sentido, que nuestras vidas tienen una orientación y que podemos tener los corazones llenos, ¿no? Solo Él puede satisfacer nuestros deseos más profundos, ¿no? Bien, eso es el primer sentido del reino de Dios, ¿no? Esta gracia personal que Dios quiere darnos. El segundo sentido, quizás podemos decir, es un sentido escatológico, o sea, que tiene que ver con el fin del mundo, con el fin de los tiempos, el juicio final. Y escuchamos la semana pasada la parábola del trigo que es separado de la cizaña. Y hoy, en el Evangelio de hoy, que Jesús dice que el reino de los cielos es como una red que los pescadores echan en el mar y después separan los peces buenos de todo lo que no es bueno, del malo, ¿no? Que ponen lo bueno en canastos y tiran lo que no es bueno. Y así, dice Jesús, sucederá al final de los tiempos. El reino de Dios es el reino que está por venir, ¿no? Es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, como decimos en el credo, Jesús vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, ¿no? Es esta gran venida de Jesucristo que viene al final de los tiempos para juzgar a nosotros y de separar lo bueno de lo malo. Entonces, Jesucristo va a venir de vuelta y tenemos que tener esto en mente, ¿no? Que al final de nuestra vida, Dios, quien es misericordioso, todavía va a juzgarnos, que vamos a experimentar este juicio particular y después, al final de los tiempos, el juicio general, el juicio final, ¿no? Entonces, esto es el segundo sentido del reino de los cielos, que es este juicio final. Entonces, y Jesús habla de esto, que este sentido, ¿no? Del reino de los cielos. Y finalmente, el tercer sentido es del reino de Dios, es el sentido de la iglesia y de este mundo, es este reino que estamos construyendo, ¿no? Decimos que trabajamos para construir el reino de Dios, ¿no? Es algo aquí en la tierra que vamos construyendo poco a poco. Es la vida de la iglesia, la vida familiar, la vida social, ¿no? Que nosotros queremos contribuir a esas cosas, que es una cosa buena de establecer que Dios realmente reine en este mundo. Dios se hace presente en este mundo por medio de la justicia, la paz, el amor que nosotros practicamos, ¿no? Cuando nosotros promovemos esta vida, así se hace más presente en este mundo el reino de Dios. Entonces, Jesús dice que el reino de Dios es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Entonces, esto es la cuarta parábola que Jesús nos ofrece hoy en este evangelio, que es esta cosa de las cosas nuevas y cosas antiguas. Pues esto es la vida de la iglesia, ¿no? En la iglesia estamos enraizados en la tradición, en la doctrina que Jesús nos enseñó, en aquellas enseñanzas que Jesús nos dio.
esa tradición, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo nuevo. Algo nuevo, y eso es el soplo del Espíritu Santo que da una vida nueva a la iglesia. El Espíritu Santo está siempre trabajando en nosotros, en nuestras almas y en la vida de iglesia para producir algo nuevo, para convertir a las almas, para traer la gente a la iglesia, para que haya conversiones, ¿no? Esto es algo nuevo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos inspira a responder como Dios quiere a las necesidades de este mundo y a las necesidades de nuestras familias y aquellos desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces, queridísimos hermanos, que Dios llene nuestros corazones con su reino, con su gracia, ¿no? Quizás podemos ir a la confesión para que así podamos estar en un estado de gracia, para poder recibir este gran tesoro que es Jesús mismo, este campo que nos va a llenar de alegría, que nos da la paz, ¿no es cierto? Cristo quiere darnos su paz, y la manera principal en llegar a esa paz es nuestra tranquilidad en nuestras conciencias, ¿no? De estar limpios de todos aquellos obstáculos, de vender todo, ¿no? De dejar esas cosas atrás. Entonces, hermanos, que sí podemos vender todo lo que tenemos y así poder construir el reino aquí en la tierra y en la iglesia y así estar preparados para el reino que ha de ir. Podemos ponernos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en Él que nos llama por nombre y nos guía hacia la vida, traigamos nuestras oraciones ante el Señor. Por la Iglesia, para que usemos nuestros talentos para profundizar nuestra relación con Dios, oremos al Señor. Por los líderes de todas las naciones que reconozcan la verdad acerca de la dignidad humana y usen su autoridad para lograr la reconciliación y sanación, oremos al Señor. Por nuestra comunidad, para que podamos depender del amor generoso de Dios y para que experimentemos y saquemos provecho de las experiencias vividas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, que Dios los proteja de todo daño y ayude a las personas que los cuidan a que se recuperen su salud e integridad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo les dé inspiración y guíe a todos aquellos que disciernen su vocación en Cristo. Oremos al Señor. Oremos, Señor. Por cada una de las intenciones escritas en el libro de oraciones.
Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Juan Manuel Huéramo, oremos al Señor. Por la intención de José y María Gaitán, oremos al Señor. Dios mío, en ti encontramos lo que nuestro corazón desea y la plenitud de cada una de nuestras necesidades. Escucha nuestras oraciones para que al ser formados por tu palabra y ser nutridos en tu mesa, podamos salir a construir tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Myron,
y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los que aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Señor, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura y santa de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires,
Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en este momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno completamente a ti. Ah, Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.